Aquí dibujos que me pedisteis vosotros de personajes, sobre todo de Naruto, como estáis viendo. Killua, este Killua está súper adorable. Y este de aquí es... iban a ser los 7 personajes que tengo hechos, pero bueno, me dio bastante pereza acabarlo aquí. Y esto tuve que hacerlo con tinta china, o bueno, más bien tinta Quink, es de esa marca. Como veis, queda precioso. Aquí descubrí el Sumi. Y bueno, básicamente es como hacer un par de trazos y sacar formas. Y como veis, pues mi obsesión por las setas estaba empezando. Dibujo en el tren, bastante asimétrico, por cierto. Intento de diseño para el personaje que me faltaba prácticamente. Me cabreaba muchísimo porque lo intentaba hacer y no me salía. Tuvo 50 caras distintas. Aquí tenemos a los personajes, un Naruto. Aquí estaba practicando poses y bueno, pues cogí una canción de K-pop y me puse a dibujar un par de frames. Esto también me lo encargasteis vosotros por las historias. Este Gaara es que es hermoso y divino. Chopper también adorable, que de hecho lo he hecho en una pegatina. Este también fue pegatina. Estoy bastante contenta con cómo he mejorado en este cuaderno. Como veis, estoy súper orgullosa. Mirad este dibujo, también me gusta muchísimo. Habría quedado súper guay en un print, pero bueno, nunca lo hice. Este dibujo también está en Instagram. Gimnasia rítmica, un tatuaje que hice para Iris. Que bueno, pretendo que lleve un tatuaje en la espalda así enorme. Y bueno, lo que pasa es que no lo puedo hacer de dioses egipcios, porque claro, en su mundo no existe eso. O sea, es la tierra, pero tiene otro tipo de historia, no egipcios. Entonces, claro, es un poco incoherente, así que lo tengo que cambiar. Una chica que me salió en Pinterest, que dije yo, uy, mira qué maquillaje, y me llamó la atención, así que lo hice. Otro día aburrida, como veis. Y este es el mapa inicial que hice para el mundo, pues, de Ori y del resto. Que luego, como habéis visto, no se parecen nada al final. Pero bueno, dibujar mapas es algo que es bastante entretenido y bastante fácil. Un dibujo de Kai, ahí con sus cosas malévolas. De nuevo, yo frustrada con el personaje que me faltaba. Lo podéis leer. Y aquí frustrada con la clase de diseño, porque la verdad es que me aburre muchísimo. Me encanta la asignatura y me parece interesante, pero los 2 años que he dado diseño me ha parecido que lo han explicado fatal. Estos son peinados para intentar inventarme el diseño que me faltaba. Y bueno, esta página la hice porque me pareció súper original al verla por ahí. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo veo que todo el mundo tiene una así y ya no me parece tan original, pero me gusta cómo me quedó. Es un logro para mí porque yo normalmente no hago edificios, así que bueno, qué mejor opción que Paint en este pedazo de edificación. Más diseños. Y bueno, esto está muy feo, la verdad, me quedó muy feo. Aquí también hice un Rock Lee que estaba feísimo. En esta página, uno de mis primeros furros. Yo cabreada con mis ojos por ahí volando porque no me salía nada para dibujar, estaba todo muy feo. Una chica bicho, lujuria. Este es Luffy, un poco extraño, pero es Luffy. Estos son más ideas de pegatinas, pero como los animales no son mi fuerte, y mucho menos en estilo dibujo animado, pues bueno, tengo que darle un poco de vueltas. Y esto fue el boceto inicial para el dibujo de este famoso meme de como las medidas de los personajes. En un principio lo iba a hacer solo con las chicas, pero bueno, dije, vamos a añadir también a mis 2 hombres, ¿no? Este dibujo me gusta mucho. Con este creo que lo estropeé un poco, pero bueno, si ignoramos este quedó bastante guay. Y de hecho lo estaba haciendo en el tren y un hombre que iba enfrente mía me dijo, oh, que te está quedando precioso. Y me hizo el día, la verdad. Si veis a alguien en el tren dibujando o a alguien dibujando, con que le digáis un piropo de, oh, qué bonito está, le vais a hacer el día, os lo aseguro. Aquí más diseños de Nvidia que tampoco usé, aunque bueno, esta no me disgustaba. Aquí pone el secreto de la muerte y bueno, pues es la muerte que tiene gatitos y está obsesionada con los gatos. ¿Por qué hice eso? No lo sé, pero bueno,
tiene gracia. Más diseños y poderes para la historia. Esto es de un Draw This In Your Style, que al final no acabé. Y bueno, la página esta está así un poco churro, porque por detrás le puse acrílico y bueno, este print sí que lo habéis visto ya acabado e incluso impreso. Y bueno, pues este fue el paso inicial. Aquí Kuro Yori bailando, porque bueno, quería comentaros que es una peculiaridad suya, que saben bailar muy bien y lo empezaron todo por aburrimiento puro y duro. Esta es una página de Navidad, que bueno, pues esta imagen es de un meme que encontré por Pinterest de una mujer con una copa enorme tirándose todo encima, todo el vino. Así que bueno, yo hice a Kuro, porque le pega. Esta página que también está subida en Instagram me gusta muchísimo, la verdad. Ori en un mundo así como de mafiosa, cazadora de humanos o algo así. Yo abrazando a Ori, este día también estaba triste, seguro. Esta flor me encanta, la verdad. Y este es un zorrito tan mono viajero que hice y bueno, pues ojalá usarle para algo. Este dibujo lo hice en diseño, efectivamente, porque estaba aburrida, así que no tiene mucho misterio. Ori con una chaqueta de Kuro como si estuviesen en un mundo ahí universitario. Shika de bebé y bueno, aquí cuando pelea. Shika es que es no binaria y durante muchos años de su vida la han tratado como él, porque por una confusión, ya os lo contaré. Entonces bueno, Shika es no binario, así que le da igual que le hablen de ella, de él. Totalmente le da igual, pasa de ese tema. No le parece importante en su vida. Esta página la hice pues un poco inspirada en una compañera de mi clase, que es que dibuja de fantasía, de verdad os lo digo, y hace cositas así, rollo alas de hada y esas cosas. Y bueno, pues no sé, está un poco inspirada en mi compañera. Esta casa seta la hice a partir de una mancha, practicando para un trabajo de clase, y es que es preciosa esta torre. Y bueno, esto lo hice en grabado, así que me lo quedé, porque digo, no lo voy a tirar, voy a pegar aquí estas mariposas. Este es un dibujo bastante desproporcionado de la última personaje que por fin pude hacer y diseñar. Este es el boceto del famoso dibujo de Kuro, que ya lo tenéis en Instagram. Y bueno, pues todo empieza con un boceto, y de hecho este no pensaba que llegase a ningún lado. Pero bueno, como gustó tanto, al final lo acabé y lo hice en digital. Más setas. Mi obsesión por las setas. Aquí tenemos cosas que hice por la noche. Yo a estas horas es que ya no soy persona y bueno, lo dejé escrito. Aquí como cuando es de noche empiezo a desvariar, no sé qué estoy haciendo. Porque sinceramente no lo sé, no lo comprendo. Yo es que tengo horario de bebé y si me dejas a mí dibujando a las 2 de la mañana, pues salen cosas raras. Este dibujo lo hice el otro día, aunque está por estas páginas, pero bueno, fue en clase de técnicas. Sin más, quería ponerle algo de color al cuaderno y estas son Ori e Iris con el peinado cambiado y he de decir que están bastante feas. Yo lo siento, las quiero mucho y son guapas, pero les queda muy mal. El peinado de una en otra queda bastante horrible, así que bueno, ignoremos este pequeño inciso. Aquí, bueno, esto no sé si lo puedo sacar, lo siento. En fin, vamos a pasar. Son poses, realmente quiero practicar poses en ese tipo de cosas, ¿vale? No es nada raro, pero bueno, YouTube. Aquí unas viñetitas de Ori y Kuro en su vida del día a día. Y estos son personajes que se me ocurrieron porque quería practicar caras distintas y no hacer típicos chicos guapitos y chicas guapitas, sino hacer pues niños, un hombre calvo, que nunca había hecho a alguien calvo y estoy súper orgullosa y me parece además que me quedó fantástico. Hombres así rollo leñador. Esto lo hice cuando iba a probar Krita por primera vez en serio. Y puse, ansiosa por probar Krita, y luego puse actualización, adiós Medivang, porque literalmente me enamoré. Aquí tengo otra casita hecha con manchas, y este dibujo que bueno, lo quiero pasar a digital o hacerlo en un cuadro incluso con óleo, porque bueno, me encanta y tiene un bastante trasfondo, aunque sea de mis personajes.
Este dibujo de Kuro fue hecho en diseño también. Me regañó seguro la profesora porque siempre me regaña por dibujar. Y yo, bueno, profe, llevo dibujando en clase desde primero de la ESO. Creo que ya puedo escuchar, atender y dibujar a la vez. Bueno, está bastante feo, hay que decir las cosas como son, no le cabe ni la cara. Esto es una pegatina de C. Tangana que lo escuchaba hace unos años y bueno, lo he redescubierto ahora y estoy contenta con ello. Kuro de perfil sexy, dibujado en el tren, y este dibujo lo hice también antes de ayer para un trabajo de clase. Es que voy aprovechando el espacio que me quedan algunas hojas. Pero antes yo no era así, siempre dejaba muchísimos huecos vacíos. Aquí tengo este papel para que no se manche todo de portaminas. La chica bicho, estoy súper feliz con ella. Y este dibujo en específico me encanta. Aquí tengo el boceto del dibujo que ya habéis podido ver en Instagram, del beso y bueno, el vídeo anterior, básicamente. Esto también lo hice en clase, me parece, y puse... ¿Qué tal si dejamos de hacer cosas ilegales y abrimos una tienda de café, una cafetería? Porque bueno, digo yo, imagínate un mundo en el que esta gente no haga nada ilegal. Mis personajes, ¿eh? Vamos a especificar las cosas, que no quiero que se malentienda nada. Y bueno, Ori y Kuro aquí vestidos de camareros, muy bonitos. Y esta es Iris, también de camarera. Aquí tenemos a Ori con un outfit mío. Bueno, pretendo ponérmelo porque no tengo toda la ropa, pero este vestido sí que lo tengo, con dragones así súper guay, me encanta, no sé, me siento una diva con él. Esto es una pose de vóley, como podéis ver, aquí está la pelota. También lo hice en el tren, sin más, quería practicar poses. Y estas ranitas súper monas, que una vez que descubres que dibujar alas de insecto o de hada es divertido, pues las vas a hacer más veces, créeme. Y bueno, las ranas es que también son uno de mis animales favoritos. A mí me gustan los animales extraños. Y bueno, aquí como veis, tenemos mi obsesión de ranas y de setas. Y bueno, pues este me he planteado tatuármelo y todo, ¿eh? He de decirlo. De hecho, todos son diseños de tatuajes. Y bueno, el que me acabó gustando más fue este. Pero es que esta ranita está pescando una mosca en una barca de seta. Es que vamos a ver, esto es increíble. Esta la hice en San Valentín, por cierto. Es que, de verdad, yo no puedo con estas cosas, me veis emocionada, pero es que así soy. A mí los animales de este estilo y encima las setas me emocionan. Este dibujo es de una TikToker que puso algo como ¿me podéis dibujar? Que me han regalado estas alas de hada, no sé qué, y bueno. En fin, yo la dibujé, no lo ha visto, pero no pasa nada. Me encanta el dibujo. De hecho, seguramente ya esté en Instagram cuando veáis esto. Esto es para San Valentín, hay un juego de palabras con... la abeja, en inglés es bee, entonces claro, bee, my valentine, pues eso. Este es Tegan, que ya ha salido en la página de los bichos estos que hice, rollo orcos o lo que sea. No pensé en una especie en específico y decidí meterle la historia. Es amigo de Sika, de hecho fue él el que la inició en el mundo de estas cosas, o sea, aunque parezca mala influencia es majo, ¿vale? Y bueno, Sika se salvó gracias a él, y bueno, aquí es como una escena en la que le dice, si quieres puedes venir conmigo, me llamo Tegan, y ya está. Es que me gustó mucho su diseño. De hecho, si vais para atrás y os fijáis, pone abajo, tiene que salir en la historia sí o sí, y bueno, pues eso, va a ser un poco secundario, pero importante. Esta chica es un ángel, me gusta también, es una anatomía que yo no suelo hacer, pero creo que quedó bastante mona, y sobre todo su carita así, sin nariz. Esto está censuradísimo porque mal me borran de la vida. Este dibujo también es de una TikToker barra... bueno, Instagramer no creo que sea, ¿no? Eso me suena muy a influencer de maquillaje o de cosas así. Pero bueno, yo a esta chica la conocí por TikTok y también me encanta ella. Y un día subí un vídeo así, me gustó muchísimo el filtro que llevaba, también como con alas de hada o de ángel. Y la dibujé. A ella le gustó un montonazo. Y bueno, es que me encanta esa chica, de verdad. Me da unas vibes de felicidad. O no de felicidad, sino de contacto con la naturaleza, de amarse en plan el cuerpo humano, ¿no? No rollo body positive, sino como el cuerpo que nos ha dado la naturaleza. Y todo muy natural. Este es el boceto del Draw This in Your Style de Alba.
Y bueno, pues me gustó tanto el boceto que dije, mira, lo voy a acabar. En un principio no pensaba, pero al final sí. Y estoy súper feliz con, tanto con este boceto como con el resultado final. Aquí tenemos a Orikuro en un bar, pero este ya es como de noche, un pub o algo así. Y bueno, pues súper monos ellos. No lo acabé porque la ropa me estaba quedando muy fea. Y bueno, como veis, pues ahí se ha quedado. Este es Finn. Intenté hacer a Finn, ¿vale? Pero es que tiene cara de, no sé, de hombre. Y bueno, pues no sé. Sin más, esta es Marceline. Y esto, digamos que son las chicas, todas mis chicas, con bañadores o pues ropa, no sé, rollo una bata, un vestido. Y no sé, son tan monas, es que de verdad las amo. Me caen tan bien. Y bueno, esta me hace especial gracia porque Sika cantando la canción de Rasputin, esta típica que ahora está de moda en TikTok, que es del Just Dance. Pues ahí está ella, feliz, bailándola y cantándola. Porque es muy de su rollo, ella lo haría. Y luego bueno, el resto, Ori, preciosa, Iris, esta también es preciosa, Lujuria, todas, es que son guapísimas. Y bueno, aquí a lo mejor no se aprecia mucho, pero tienen distintos tipos de cuerpo, ¿vale? Os lo quiero decir pues porque, no sé, porque me apetece deciroslo, hay variedad. Por ejemplo, pues Sika y estas son las más musculadas, o musculosas, como se diga. Y bueno, en fin, cada una tiene su peculiaridad. De nuevo, esta chica que sigue sin nombre, por eso no os estoy diciendo el nombre, me quedó bastante extraña la cara. La hice los ojos muy arriba, pero bueno, no pasa nada. La vida sigue y esto, con Photoshop lo arreglé y por lo menos lo pude subir a la historia. Y este dibujo lo hice también en clase, no en diseño, pero lo hice en clase. Y bueno, es Ori sentada diciendo, ¿quieres sentarte conmigo? Tengo patatas. Y bueno, yo es que tengo también una pasión por las patatas fritas. Entonces, bueno, pues Ori no iba a ser menos. Y esto digamos que es un universo en el que es un mundo normal, sin movidas ni magias. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este sketchbook. Esta marca es Leda Art Supply, pero bueno, no he encontrado el link de este cuaderno en específico. Lo que me da mucha pena porque de verdad lo compraría mil veces, porque como veis esto es flexible, la portada y eso, y bueno, súper resistente, como veis está en perfecto estado. Pero bueno, esa es la marca. Espero que os haya gustado mucho el sketchbook tour y que lo hayáis esperado con ganas y haya cumplido vuestras expectativas, porque yo también tenía muchísimas ganas de grabarlo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.